amigos de Sammy Blog, gracias por estar una vez más en este su canal de Sammy Blog. Si es primera vez que está por este canal, les recomiendo que se suscriba, que active la campanita de notificaciones para que así YouTube te indique cada vez que subamos un video nuevo. Y también, si quieres unirte a la membresía, en el botón al lado de suscribirte está el botón de unirte, le das un clic, vas a ver las diferentes categorías que tenemos en nuestra membresía y usted escoge la que mejor le convenga. Y ahí está de $1 o 99 centavos, así que vaya. Y si quieres coger esta, pues vaya y escógela y disfrute de los beneficios aquí en nuestro canal de Sammy Blog. Mi gente, en el día de hoy, un día que comenzó lloviendo, pero ya está algo soleado. Lo podemos ver, mira, les muestro por aquí rápidamente. Mira cómo está el día. Está saliendo el sol. Mira por ahí, hay algunas nubes y eso, pero ya está saliendo el sol. Y ustedes saben que yo allá arriba comencé a hacer lo que es el espacio. El espacio para lo que es donde van a estar las jaulas para la cría de los pollos o de las gallinas, gallinas ponedoras y eso. Y ya está el lugar, solamente necesito comprar lo que es la tela metálica y eso para preparar las jaulas. Ya está el espacio, falta eso para comenzar con la cría. Algo que quiero mostrarles rápidamente, voy a ir por aquí, se los voy a mostrar ahora, así que acompáñame rápidamente por aquí, porque yo sé que esto yo no se lo había dicho a ninguno, pero síganme por aquí, acompáñenme por aquí, por esta parte, y van a ver qué tenemos por aquí ya. Miren qué tenemos por aquí, miren eso, miren eso. Ya tenemos por aquí lo que son las gallinas, tenemos ponedoras, tenemos dos picú y tenemos dos lórigos o dos búlicos, como se les conocen. Así que tenemos, ya comenzamos con lo que es la cría de las gallinas, y le tenemos el alimento, le tenemos el agua por aquí y agua por allá, y ahí están estos pollitos ya para comenzar la cría de nuestra, ¿no?, nuestra granja. Así que esta es parte de lo que vamos a estar teniendo o criando aquí en nuestro hogar. Ya como saben, tenemos lo que es las piñas, tenemos las acerolas, tenemos las matas de plátano, las guayabas y todo eso. Y estamos trabajando ahora mismo con la cría de gallinas. Gallinas para tener nosotros nuestros propios alimentos. Bien, sabemos que los tiempos no están fáciles, no están fáciles. Y yo creo que ahí es momento de uno comenzar a preparar, sino dejarle todo a al gobierno, sino que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y comenzar nosotros con nuestra preparación para cuando venga el tiempo difícil. Así que sin más nada que decirle, este video corto, espero que les haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartirlo en todas las redes sociales. Este ha sido Sammy Blog. Nos vemos en el próximo video. Chao.